su banano. Que le hicieron de la solo de la pasarle el vestido a la Cami Pardo. Sí, es verdad. Hay que decirlo. ¿Cómo está mi Cami, querida? Linda, preciosa. También saludo con todo el cariño del mundo. Mira, a la Pili de Salinas. ¡Ay, a guapa, preciosa! Director, ¿cómo le va? Felipito Sánchez, perro querido, amigo mío querido. Señoras y señores, tomemos asiento de inmediato y arrancamos el programa. Felipe con pijama. ¿Con qué? Porque atención, lo que sucedió en Francia, en París el día viernes, conmocionó al mundo. Pero hay una película que habla de los mismos hechos y es anterior, por supuesto, a este atentado, Juan Andrés. Amigo mío, que usted no lo crea, se vuelve a repetir esta situación donde una película pareciera que en un estilo casi como de Nostradamus se hubiera adelantado, pero perfectamente a todos los hechos que todo el mundo hoy por hoy conoce. ¿De qué se trata? Que sucedió el último viernes. La película se llama Made in France y atención, amigos míos, estaba fechada para su estreno. ¿Cuándo? Esta semana. Obviamente, a no dudar, ha sido pospuesto indefinidamente su estreno, ya que lo que la película relataba es exactamente lo que hoy todo el mundo sabe, que ocurrió con los 7 atentados el pasado día viernes en París. Increíble. Atención, amigos míos, en ese titular, como ustedes decían, el film que previó el ataque a París con lujo de detalle, con la misma estrategia, con toda la planificación y hasta algunos dicen, incluso cuando alguna vez llegue a estrenarse, hasta varios de los mismos lugares elegidos. Los ataques terroristas estaban ya en el argumento de la película, película que está finalizada y, como te decía, está lista para ser estrenada esta semana y ahora hasta nuevo aviso. Tenemos afiche, vamos. Bastante bravo, una K-47 fusionada con la Torre Eiffel, Made in France, el título de la película. ¡Bravo! Hoy me estoy... A no dudar, digamos, que este hoy día es un tema sensible, casi ofensivo, siquiera el hecho de mostrar esto el día de hoy. O sea, esto es un chiste cruel del destino, Salfa, porque ese es el arma que utilizaron los terroristas del Estado Islámico para atacar justamente Francia. Ahora, aquí viene lo impresionante, porque esto no se detiene solo en el afiche, amigos míos, y sino en un argumento básico que uno dice, ¿y qué se trata esto? Atacaron Francia. No queda así solamente. ¿Cómo? ¿De qué va la película realmente? Va de donde un periodista musulmán, ¿ya?, o que tiene residencia en Francia, pasaporte, es un ciudadano parisino, finalmente se termina metiendo así de manera infiltrada a un grupo yihadista. Finalmente se da cuenta de que están preparando unos ataques para Francia y de a poco él se siente arrastrado y tentado de participar y siendo con su cerebro lavado y entrenado para tales efectos. En donde obviamente se vengan de Francia utilizando todo un arsenal de hombres bombas y atacando ciertos lugares donde la gente lo está pasando súper bien, como son, ojo, recitales, estadios y otros lugares de centro de café. Atención. Salfa, esta película es como si se hiciera una premonición. Es como si se hiciera un backstage a lo que sucedió el día viernes. Wow. Toda la previa, ¿no? Generalmente, cuando hay sucesos de carácter terrorista histórico de esa naturaleza, que obligó, sin ir a otras cosas, a París a cerrar su frontera, toda Francia, perdón, cosa que no sucedía de la Segunda Guerra Mundial, generalmente después de eso se hace una película. Claro, eso es lo... la película existía de antes. Ojo, esta película existe de casi del año pasado. Eso te iba a decir cuando lo grabaron. Atención, porque hay un dato más, porque si bien esta película fue suspendida su función, créeme que en los detalles sabrosos, lo digo muy en claridad, por supuesto, no solo terminen ahí, amigo mío. Podemos ver, señor director, le pido desde acá, del estudio, podemos revisitar el tráiler de esta película. Atención. Ahí está el protagonista, hombre, periodista musulmán, se filtra en esta cédula terrorista y que finalmente se une a 4 jóvenes ciudadanos franceses que deciden atacar la capital, amigos míos. Ellos se juntan, se ponen de acuerdo, comienzan obviamente a integrar parte de este credo islámico y deciden que claramente, ya que ellos tienen la soberanía y la residencia, comenzar a atacar la capital francesa para darle una lección a aquellos que han sido colaboradores con el peor enemigo de Alá, de Mahoma, que en este caso son los norteamericanos. O sea, atacar el país más feble en términos de técnicas de ilusión o que claramente está mejor pintado, Francia era el sitio. ¿Por quién? Por franceses. Claro. Y también por musulmanes que han nacido y criado en el occidente, pero que ya están hartos de este sistema sociopolítico y que deciden darse una lección en calidad de borrar su capacidad patriótica o su compromiso con la tierra que los vio vivir y ahora yéndose con todo, amigos míos. Increíble. Y pillando, como puedes ver, con los pantalones abajo, todos los sistemas de seguridad, de inteligencia. Y por ahí también deja entrever de que quizás algo se sabía de que esto iba a suceder, pero como que de alguna manera
mira, no sé si la palabra sea lo permitieron, pero que claramente más bien le dieron curso, sí. Se relajaron, lo dejaron ver. Cuando aparecen pruebas como esta o hechos como esto, uno dice, aquí algo raro hay. O sea, algo tenía que saber quién creó la película, el documentalista, exacto, el director. Alguna información manejaba, ¿o no? Bueno, de alguna manera se supone, y ya vamos a ver una cuña de este cineasta, que dice que el hombre, cuando hace la investigación para crear el guión de su película, él entiende, más que adivinar, sostiene de que esto iba a pasar en algún momento. Ya. Vale decir, él logra entender de que hay grupos franceses, incluso nacidos como tal, de tomo y lomo, que se han visto tentados por esta religión y movimiento político y que finalmente hubiese en algún momento tener la plena y clara intención de atacar a su propio país. ¿Quién la hizo esta película? ¿Quién es? Este señor, amigo mío, Nicolas Bourcrieff. Así, este hombre que es cineasta, periodista, director y también ha hecho varias actuaciones, ahí lo estamos viendo en pantalla, tiene 52 años y en realidad fue el hombre orquesta, así como un verdadero señor Corales para este film. Ahí es donde él se le ocurrió hacer este personaje y decía que no, obviamente no está basado en él, pero sí en una conjunción de personajes con los cuales se entrevistó. Ojo, hay que entender algo, actualmente el sitio, la página web de la película fue erradicada de la web. Que muy sencillo. Solo gracias, obviamente, a nuestros hábiles periodistas, hemos logrado recuperar parte de este material que incluye el tráiler, claro, que hoy día difícilmente se puede encontrar. Estaba empapelado París con los artistas de la película. Casi como diciendo, esta semana se viene el ataque a Francia. Como avisándole a todo el mundo. Y fue lo que sucedió. Increíble, May. ¿Y no será al revés, ponte tú, que los flacos estaban planeando esto, ¿verdad? Hacer este ataque. Y debido a que esta película se iba a estrenar y que estaba por todos lados, se volvieron todos locos. Claro, dijeron, hagámoslo esta semana. Porque es muy raro también que la contrainteligencia de París. Eso, nadie haya cachado. Sí, a mí me llama mucho la atención eso, que un cineasta, que un periodista maneje información o haga algo que fue tan real luego y que los servicios de seguridad de franceses se les haya pasado colado. Claro. Bueno, fíjate que de hecho no es la primera vez que ocurre. ¿Eh? Solo como dato, también mencioné que este cineasta fue uno de los guionistas de la tremenda película de terror Silent Hill, que está basado en el videojuego del mismo nombre. Pero atención, a ver, para que ustedes entiendan, cuando este hombre decide hacer esta película, ojo, hace más de un año, de repente él opta como a los servicios de fundación pública. Como financiamiento. Como el Fondar. Ah, perfecto, porque, para financiar la película. Y fíjate que el Fondar lo rechaza con la sencilla razón que dice lo que usted está narrando. Si bien nosotros pagamos por argumentos que son de ficción, ¿sí?, lo suyo es muy anecdótico. Y por ahí nos preocupa un poco que su película no vaya a ser caliente, ya que vemos que hay una gran cantidad de inmigrantes y hay una serie, ¿cómo decirlo?, de inclinación por cambiarse al islamismo de parte de nuestros ciudadanos, que vaya a ser que alguno agarre papa y desee instalarse con una célula terrorista. Sí. Y ahí lo que dice la May tiene mucho sentido, que si de alguna manera esto parecía que era la oportunidad perfecta o la excusa, o ya que en el inconsciente colectivo de los parisinos estaba la idea de que esto podía en un momento llegar a ocurrir, dijimos, compadre, ¿qué ocurre entonces desde ya? Claro. A no dudar que la película, digamos, fue suspendida hasta indefinidamente y sería, por supuesto, de muy mal gusto que por lo menos en lo que resta del año y el otro llegase a estrenarse en su país de origen, Francia. Tenemos una cuña del director, amigos míos, que finalmente no sé si fue como una especie de adivino de los sucesos o simplemente tenía mejor información que los servicios de inteligencia de ese país. Atención. Après, j'ai passé des heures et des heures sur le net, parce que c'est aussi l'information principale que reçoivent ces jeunes. Donc je me suis dit, tiens, je mets dans leur place, à leur place, qu'est-ce que je reçois? Et j'ai tapé un peu tous les mots-clés qu'on pouvait imaginer pour ce sujet-là. Et en fait, très, très curieusement, il y a un gars qui a appelé mon agent, qui m'a dit qu'il était scénariste, qui travaillait sur un sujet semblable, qui était un ancien DRG, qui était passé à la fiction, qui avait écrit un roman. Donc je l'ai rencontré. Et je ne me suis pas posé de questions, en fait, pas du tout. Et il connaissait toute ma vie. Vous avez bossé à Starfix, un journal que j'adorais. Puis avec Assassin Cassovis, que j'adore. J'aime beaucoup le Convoyeur. Enfin, il m'a fait beaucoup comme ça de références, qui a été très au courant et tout. Il m'a beaucoup questionné sur le thème que j'écrivais. Je vais tout raconter sans poser de questions. Atención, estamos viendo el afiche de la película Made in France. Hoy día absolutamente prohibida su exhibición, sacándose todos los afiches de la vía pública, ya que de alguna manera el argumento de la película, casi al dedillo, terminaba relatando los hechos que acaecieron en la capital de Francia este viernes pasado. Atención, ojo, recién lo que vimos son los propios comentarios del director, que en algún momento él, como le explicaba, decidió optar a los financiamientos públicos, claro, ¿cierto? Estatales. Postula eso. Y finalmente se lo rechazan por dos razones, dicen.
que lo encontraron un poco anecdótico, no con un, ¿cómo decirlo?, aporte de característica histórica o cultural. Ok. Y la segunda. ¿Sabes lo que terminó sucediendo? No había aporte artístico. La segunda, como dice la Camila, que quizás podría envalentonar a alguien que está pensando hacer algo similar. Y es que viene otro dato. Cuando él terminó su película, y obviamente expone públicamente la ficha de, bueno, este es mi proyecto, ya lo terminé, estoy buscando quién lo puede distribuir y todo lo demás, el Servicio de Inteligencia de Francia se acercó a hablar con él y dijo, a ver usted... ¿De dónde sacó estos datos? ¿De dónde sacó esta idea? Algo vio el Servicio de Inteligencia de Francia, claro, que al parecer sus datos secretos coincidían, cuadrado, con el momento de la película. Es que sí. Y quedó ahí. Eso fue hace casi un año. Y el hombre, después de varias entrevistas, así como que quisieron descartarlo, me da la impresión, finalmente lo archivaron y se fueron. Sin embargo, cuando esta película se iba a estrenar ahora, ¡pum! A 4 días antes de ese suceso, está el atentado en 7 lugares de Francia. Hay motivos para ser suspicaces porque esta película es la segunda vez que se suspende en este caso. Atención, amigos míos, es que este otro dato que no lo habíamos entregado, porque cuando hubo el ataque a la revista Charlie Hebdo, ¿sí?, se iba a estrenar esta película. Como en enero. En enero, exactamente. Y tuvieron que pararla porque de alguna manera alguien dijo, ¿saben qué? Su película no se trata de lo que pasó con esta revista, de alguna manera, que fue ofensiva con el credo islámico, pero finalmente tiene que ver con ser los terroristas que en alguna manera se enojan por lo que ven en Francia como una especie de ofensa. Y él dijo, lo entiendo, corrámoslo. ¿Para cuándo? Pongámoslo para esta segunda, este 18 de noviembre. No. Entonces dijeron, ya, me parece que es un tiempo prudente. 18 de noviembre, compadre, hace 3 días atrás, tate. Atentado. Sucedió exactamente. ¿Y cómo la película lo había planteado? ¿El gobierno francés sabía de los atentados que acaecieron el 16 de noviembre en París? ¿Esta película se adelantó a aquello y la información no fue utilizada por el gobierno francés y los servicios secretos? Quiero que me lo digas a la vuelta de esta pausa comercial. Regresamos. De hecho, lo que usted plantea ahí... Amigos, hacemos Así Somos en las pantallas de la red a esta hora de la noche, hablando sobre el atentado del día viernes en París, pero más allá de eso, de la película Made in France, que como Salfate nos cuenta... Bien impresionante. Ya había sido suspendida, esta era la segunda suspensión de estreno de alguna manera. Exacto, primero por el ataque a la revista Charlie Hebdo, y que obviamente el propio director estaba de acuerdo, o sea, se entiende, siendo que no tenía nada que ver el argumento de la película, que ya estaba terminada, con el ataque puntual y teledirigido a esta revista en particular, que ofendió obviamente el credo y la imagen de Alá. Sin embargo, cuando le dicen, ok, pero esperemos un tiempo prudente, le dicen, y te damos cabida para que puedas estrenarlo, digamos, por fin, que ha estado esperando tanto tiempo. ¿Qué fecha le ponen? 18 de noviembre, ¿te parece? Perfecto. Iba a ser esta semana. Ahora, probablemente nunca. Te lo planteaba antes y no la tanda, Salfa. ¿Sabía de alguna manera el gobierno, los servicios de inteligencia, los servicios de seguridad franceses lo que iba a suceder y no prestaron atención? Fíjate que todo parece indicar que el director de esta película, que no se va a estrenar probablemente nunca, sí sabía, porque él sí hizo caso o sí entendió y capturó la noticia de que en algún momento a Francia se le advirtió que esto iba a ocurrir. Atención, señor director, así fue, obviamente, como hace más de un año fue advertido a París. Turquía advirtió 2 veces a Francia sobre los atacantes del Bataclan, donde aparece, entre otros nombres, el atacante suicida Omar Ismail Mostefai. Primer terrorista identificado tras los ataques y que estaba en esta lista. Exacto. Y que claramente no soportó, se le dijo, ojo, franceses, porque ustedes posiblemente van a ser el próximo país europeo que va a recibir un ataque directo del grupo de ISIS y que finalmente ustedes probablemente, si no están bien blindados en términos de seguridad, van a recibir esto con toda la fuerza de estos fanáticos religiosos. Pero se le advirtió no solo como, oye, hay un poco de ataque, sino que con nombre y apellido. Claro. Exactamente. Pero es que presunciones, claro, el tema de que uno no puede llegar y encarcelar a alguien por presunción de, sino que lo podéis seguir, ese es el tema. Exacto. En este caso. Absolutamente. Ahora, ojo, esa advertencia llega un año antes del rodaje de la película. Entonces, pareciera, o más bien dicho, deberíamos entender que más que la película anticiparse con información privilegiada, es que sencillamente el director de esta cinta lo único que hizo fue recoger una advertencia que ameritaba sopesarla y tomarla en serio con todo el rigor. Aplicar contrainteligencia ahí al menos. Absolutamente. Y que el propio país no fue capaz de tomarle en cuenta cómo correspondía. Exacto. El cineasta terminó su obra y tal cual, simplemente siguiendo los pasos con cada detalle de cómo fue hecha esta advertencia,
terminó haciendo un film y finalmente Francia sufrió las consecuencias que ya venían hechas y graficadas a través de la ficción de una película que, hasta lo que entendemos, jamás va a ver la luz, por lo menos en los próximos años. Sí, el delantero de Colo-Colo, Esteban Paredes, fue detenido y fue Colo-Colo. Receptación de bienes. Compró unas tele robadas. Puta, y no cachaba. Y según no cachaba, bueno. Nosotros dijimos, si le pasa a Paredes, también le puede pasar a usted. Ahora, ojo, ¿cuál es el límite entre ética y conveniencia o la posibilidad de comprarse algo súper barato? No me digan aquí que aquí nadie jamás, nunca, dejará, así nadie jamás, nunca es puro y santo en la vida. O sea, ¿alguno tiene su pecadito o no? Yo la verdad es que nunca he comprado, muy en serio, cosas robadas. No, nunca he comprado cosas robadas, pero sí he estado tentada a hacerlo. Y también me pasó con mi exjugador, que le ofrecen muchas cosas en el estadio. ¿Mi exjugador? Sí. ¿Mi exjugador? Estaba pasando rápido. Ah. Y el tema es que me ofrecía, sí, exacto. Okay, no. Y el tema es que me ofrecían, lo ofrecían en el estadio. Cada vez que a uno se le perdía el celular, te ofrecían el modelo siguiente. Esto es una práctica común. Y nuevo y muy barato. Entonces, una tentación saber que hay que tener un celular nuevo. Pero, Pili, espérate, tú me estás diciendo que es una práctica común que gente llegue a venderles cosas robadas a los jugadores. Pero se sabía. Sí, pero ¿a cuánto se los vendían? Como si piensa, Manuel, y así, pues, sí. Sí, la joya. Y nosotros, en general, porque no sé, yo por lo menos no... Era Cyber Monday todos los días, no una tele de la cual, no sé, me han llamado para ofrecerme cosas. Como un auto. Ya. Lo juro. Usado. Lo juro. Yo tengo un amigo que tiene un pasado oscuro, un pasado siniestro. Y le hace el balón. Siempre andamos viendo. Entonces, ¿qué te ofreció? Mueve camisa, tú cachés que andas vendiendo poleras, vende. Y un día me llama y dice, Edu, ¿qué querí? Tengo una 4x4. No, ya le dije, ¿cómo? Ya no te creo. ¿Cuánto cuesta? Le digo. 9 vale 30. ¿A cuánto la vendías? 10. La saco al paraíso. No, ya no soy pungas, eso no. Oye, se hace. Ya, pero su amigo asalta camión, el weón, qué weá. Es demasiada diferencia. Ahí hay una oportunidad. Cuando, por ejemplo, cuando dice la Pili, cuando te venden cosas nuevas, en paquetes, cerradas, selladas, no usadas, uno dice, bueno. Esto no es que se lo robaron al tipo de la esquina, porque es un aparato nuevo que no ha sido usado. Estaron en la calle. Claro, pero... Y ahí es donde tú aplicas el típico dicho, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. No hay nada más mentiroso que eso. Claro, sí, es como el dicho que dice, el que peca y reza empata. Pero eso... Pero eso me hizo hasta María. No, Miriano. Eso me enseñó Quique Morandé. No, se lo escuché a él. Yo quiero seguir trabajando en la... ¡Ay, ay, ay! Se lo escuché una vez a él, a otro amigo, qué sé yo. Esos son dichos que yo he aprendido de ustedes, los chilenos. Sí, pero en Cuba no. No, pero lo que voy es cuando vienen a vender algo que ya está usado, como un celular o un televisor o algo que no viene en su caja, que no viene en su cosa. Saber que asaltaron a alguien. Es como raro. Pero ojo, hay distintas formas de como aportar con un granito a esto, porque claro, de repente uno no va a comprarse una camioneta. Muy bien. Pero por ejemplo, cuando te han asaltado 1.000.000 de veces y te roban partes del auto, y ya las compré original, después de sí, llega un punto que dices, qué rabia, sé que voy a ir. Voy a tal barrio. A tal barrio. Y ahí lo voy a encontrar. Y va a estar ahí, me lo voy a comprar el mismo que era mío. Sí, pero que llega un punto que la gente ya se agota de estar pagando tanto plata por el original. Ahí hay un punto, eso lo he escuchado muchas veces. ¿Para qué voy a comprar la cuestión nueva, el logo del auto nuevo, si me lo roban siempre? Sí, es lo mismo que todo. Ya sé que está allá. Pero a mí me pasó algo más parecido a eso, pero bien descarado. A ver. Mi hermano tenía un auto que ocupaba para hacer las promociones, porque él trabajaba en una agencia de publicidad. Ya. Y de repente me tocan el timbre de la puerta. Dice, es que señorita, mire, descubrí que un gallo le había robado esto a su auto y bueno, yo lo recuperé. No. Entonces, ¿cuánto me da por recuperarlo usted? No, qué flagra. Ladrón y todo. Tan descarado. Y voy a ver a mi hermano. Tu hermano que mide 2 metros y medio. Sale mi hermano y dice, a ver, ¿qué es lo que pasa? No, es que mire, cuando vio que era un hombre. Sí, obvio. No, es que mire, vi que un gallo le robó esto de su auto acá afuera y lo soltó mal adelante y yo se lo recuperé y quería ver si usted me daba unas luquitas. Y mi hermano me dijo, ¿tú quieres que te saque a patar por el...? Dame parte de acá. Y el gallo se lo había robado y se nos había ido a tener el timbre para venderlo. La forma descarada de cuando llega así ya es evidente. ¿Nadie nunca se ha aprovechado?
Pipe dijo yo algo, yo lo escuché, ¿eh? Un poco de honestidad, bo, sí, Felipe. Vamos. ¿Qué tengo? ¿Dos televisores? Tengo que hacer una camioneta. No, ministro de Defensa, pido perdón públicamente. Ministro de Justicia en ese caso. Ministro de Justicia. No, de Defensa, porque ¿y necesito solo una pistola, que no, wey, que no me lleve preso. Ya, pero qué cosa, Felipe. Lo que decías tú, la verdad es que yo tengo un Yaris Sport, el autito chiquitito, y ya me han robado cuatro veces los espejos de los lados. Oh, las lunetas. Y ojo, los tenía grabados siempre. Las cuatro veces los tenía grabados. ¿Con la patente grabada? Con la patente. O sea, Felipe y Pili. Sea más locamente. Ahí estaría manchado. Y había comprado tres veces el repuesto original, que son bien caros, todos sabemos. Sí, y luego dije, ¿sabéis qué? A la mierda. Y fui sabiendo que ahí venden robado. He robado. Tal cual. Me sentí medio mal. Y lo peor fue que, porque ya lo puso y le dije, oye, y no tenía el mío como ventana, no sé qué. Me dijo, te lo consigo. Y me mostró cómo lo robaban. Se demoró tres segundos. Y, ¡pum! De una. No, qué rabia. Que, y le dije, pero no hay ninguna forma de que lo pongan más seguro. Y ese persa es de cosas robadas. Hay cosas imitaciones, y hay cosas que también. Pero Eduardo, el supermercado. El supermercado. Yo me acuerdo que yo, muy chica, me acuerdo de haberme robado un dulcecito. Pero por guayar. Pero por ejemplo, yo soy de las que voy al supermercado y me da hambre inmediatamente apenas veo el pancito, ¿no? Sí. Y si me da hambre, yo abro mi paquetito. Sí. Lo dejo en mi canasta, en tu carro, y de ahí lo pago. Y siempre pago. Le da hambre con el fiambre. Siempre pago todo. Pero hay mucha gente que come, llega, lo deja por ahí, no lo conozco un caso. A mí me pasó con mi mamá, porque mi mamá siempre me obligaba a pagar todo. Yo intenté robarme cosas, pero mi mamá me pilló. Yo cuando era chica me intenté robar y me trajeron de vuelta la cosa. Ya, pues el tema es que me pasó que está con... Está el papá de un amigo mío, adelante mío el carro para pagar. Ya, y empieza a pasar las cosas, no sé qué, como que miraba para el lado haciéndose el loco, que estaba con mi mamá, y al final quedaron como cuatro botellas desechables de día. Y que se la había tomado, estaba en el carro y se estaba haciendo el loco. Ya estaba con la cuenta, ya estamos, y mi mamá va y se siguió muerta de vergüenza. Oye, se te están quedando las cosas en el carro. Bien. Y yo así, intentando esconderme, y nada, ¿qué hizo? Fue como, no, eso no, ¿sabes lo que dijo? Dijo, no, eso no era mío. Eso no era mío, si lo habíamos visto más atrás tomándose la botellita. Fíjate, te pilló. No lo pagó. Con el MPL, unos chocolates de supermercado, me pillaron los guantes un día. ¡No! ¡Me pillaron! Yo me robé un pilote. ¿Me traes conmigo o te lo guardaste así? No, tenía, me había comido uno y el otro lo tenía guardado en el banano. Así como el maestro. Por eso no lo quería soltar hoy. ¿Qué hay acá? ¿Me hizo su teléfono, güey? El maestro anda con banano. ¿Está en mío? Yo ese día sospecho a la gente con banano. Tengo unos puchos al poco. Y recuerde, me llama, me hace así y dije, ¡oh! ¡Ay, no! Y me hace así como con las cejas, digo, ¿ah? ¿Ah? Y el chocolate así, oiga, así como... ¿Cuántos años tenías? Venga, bacán. No sé, como 9, 10, no como 21, ¿no? El año pasado. Estoy desgraciado. Entonces me llama y dice, voy a llamar a su papá. Y llamo a mi viejo, güey, castigado como 10 años. Yo me robé así un peluche. Pero volviendo al tema que tú ponías entre oportunidad y qué era lo otro. Y la ética y la conveniencia. Ética y conveniencia, oportunidad, qué sé yo. Si hay, por ejemplo, unas chaquetas que son muy caras por solo hecho de la marca, claro. Y no sé qué, y vais cruzando la calle y te das cuenta que esa misma chaqueta está ahí porque se la pelaron de una bodega, de un camión o de wherever. Yo no compro. Pero cuesta 150 lucas acá y acá te cuestan 15 lucas. No, yo no compro. Es la misma. Ese día en el supermercado aprendí. Sí. Nunca más. No, seamos no, ya tampoco. ¿Sabes lo que pasa? Sí. Que hoy en día no tenéis cómo verificar si es imitación o si es la verdadera. Pero si se ve igual. May, ¿tú compréis? Yo compro. No me devuelta la pregunta porque estás diciendo todo. Ahora son sostas. Yo soy el único que confiesa su pecado. Yo confieso. No voy a confesar. El maestro compra la barata. La Cami compra la barata. No, pero confieso. Yo antes... Abre el banano. Yo antes vendía. No, antes... El lápiz de briso. Yo compraba en la cuneta películas piratas. Yeah. Ah, igual. Hoy en día, contraté ese mega onda y las bajo yo mismo. Bueno, ese es un excelente ejemplo. Todos bajamos música o película. Sí, fotocopia de un libro. Pero, ¿veis la marca que quizás es robada?
Es que a mí me da lo mismo las marcas, mi vida. No, pero si hago lo mismo que Salfate. No, pero la chaqueta sí. Yo las ahí lo que hago, yo las encargo a China. Yo encargo la China imitación. La marca tanto, hasta zapatillas. Pagar impuestos, pagar la boletita. Claro, pero pagar nada. Igual hay gente honesta. Yo como no puedo despojarme de ese lado delincuente que tengo para Copa América, tú que tenés que comprar la entrada y te mandan un código. Pero, te vaya a cagar a todo. Porque se lo va a decir a todo el mundo. No, no, un amigo. No, si ya pasó. Te vaya a cagar a todo. Pero si ya pasó, Pero que además, ¿sabés qué? Lo voy a decir porque es bueno decirlo para que que tomen conciencia de esto y lo corrijan. Porque funcionaba pésimo. Para cagar todo, ya saben, hay que funar. Tú compras la entrada y te mandaban un código de barra. Sí. Entonces tú pasas por la entrada y te pistolean la cuestión. ¡Tut! Y un día teníamos que entrar con una amiga que está en este panel y ella tenía su entrada adentro del estadio. El marido estaba adentro del estadio y ella no tenía cómo acceder a su entrada. Entonces dije, Cami. Le paso mi hoja. Y después viene ella con la misma entrada. Pero perdón, en esa hoja salía tu nombre, tu rostro. Todo salía el nombre. Ay, ¿tú crees que lo van a ver? Era como una pistola de mentira. Pero yo tenía era como Salfate, era como pistola de agua. Entonces. Ya, no sean tontos. Maestro, no sean tontos. Voy ganando, sí, es verdad. Entonces, la cuestión, me di cuenta que se podía entrar con la misma entrada. Y poco a poco yo fui a toda la Copa América, a todos los partidos, entraba acá. Aquí todos están haciendo la misma y yo, el Gil, estoy no aprovechando esta gran oportunidad que se te va a ofrecer. Entonces le digo a mi señora, Pame, a la final tenemos que ir. Voy a decir, ¿cómo? Le expliqué el sistema, que la cuestión, no sé qué. Eso es delito. Toma. Pame. Sí, no está bien, pero pucha. Pero es la final. Se puede, es la final. Capaz que nunca más le ganemos a Argentina. Ahora la NFP tiene mucha plata. Yo no voy a usar esa cuestión porque eso es un delito. Yo con qué cara voy a criticar. Voy a criticar después a la gente que roba. Ya. Pero ¿por qué no me dijiste a mí? ¿Cómo ir contigo si no voy con mi hijo? Ya, pero para entrar yo. Ya, pero. ¿Viste? Hay gente honesta igual, como en Santa Pame. No como yo, pero. No como yo que entré para buscar mi entrada. Y no como la gente honesta que en el fondo siempre es honesta y llega un minuto en la vida que dice, está un huevón que fui honesto toda la vida y resulta. O sea, yo hubiese sabido lo de la entrada, que habría entrado, le habría dicho todo, mi amigo, habría partido con 15, ¿no? No, pero. De hecho, y la culpa tiene que pasar la hoja, la imprimí varias veces nomás. Sí, después que la foto con tu culpa, claro. Con todo lo que roban con la entrada más encima. Y después quedan libres y no les importa nada. Yo quedo con el bichito, como puta, hice algo malo. Hablando de que estamos hablando como de comprar barato y cosas así, hoy día, como todos saben, es el Cyber Monday, que ya está hiper recontra todo. Oye, sabemos. Sí, ya fue. Ya, no, es que lo bueno, es que ese es un dato muy cuando. Todo el mundo piensa que como se llama Cyber Monday, ¿sí? Dura solo hoy, pero es hasta el miércoles. Ah, no te puedo creer. Hay que meterse ahí. Muy bien. Y les traje los mejores datos, los mejores descuentos, porque hay unos de verdad. Traje las mejores ofertas y, ojo, al final vamos a ver un sitio web que les muestra si efectivamente las empresas hicieron una alza. Así que atento. Lo primero que vamos a mostrar es un comedor para los solteros, los que están cambiando de casa. Eduardo, la May también. ¿No? ¿Alguien tiene un comedor? Todavía no. Atención con el comedor. No sean tontos. ¿Qué tal? ¿Le gusta esto? Es un comedor casalinda, 6 sillas, petunia. Mira qué bonito. ¿Petunia? Petunia, la petunia de la Cami. ¿No? ¡Oye! El precio de esto son 159.160 lucas y está a 70. Ya, se ve bueno de oferta. Es un buen descuento. Hablando de petunia, ¿venderán pechugas falsas ahí? Ya, vamos a revisar. ¿Y es real o no es real esta oferta? Es que después con el sitio que les voy a mostrar, que es una papita increíble, pueden comprar los precios que vienen hace un mes. Perfecto. Qué bien, Felipe Sánchez. Ahora, lo que falta es mi departamento. A ver. Sillón para los cabros, para sí, porque el entrenamiento, ok, pero sillón. Como dormir. Por ejemplo, mira, este sillón negro, que es bien rico. ¡Rico! Está bueno. Es de tres cuerpos. Eso es. Es como para un tío, se puede decir. No, de amigo, digamos. Tres cuerpos, ¿ah? Tres cuerpos. Y eso es cuero, digo, tío. El precio normal, 539 lucas, carísimo. Ya, pero le dieron color con el precio. Yo tengo uno muy parecido, café. Depende del cuero. Y cuesta el precio original. El de abajo. Lo compré cuando me casé. Pregunta, ¿usted ya hizo este ejercicio de que 239 es un descuento o no? Hice el ejercicio y después te voy a contar qué tal. Pero ahí en porque la página ahí, uno. Ahí me como duda. Pero llama la atención. Y la gracia de Cyber Monday, y esto está dicho por todos los especialistas, es que está hecho para las personas que somos como impulsivas. Oye, más del 50%, compremos los tiros. Sí, claro. Vivo. Pero, eso soy yo.
Pero antes de eso hay que meterse. Yo ni me meto, que tampoco. Sí. Ahora, para los deportistas, los que alegan que viven muy lejos del canal, por ejemplo, y que quieren transportarse ecológicamente, no es malo. Una bicicleta, maestro. Y de paseo. Odio los tacos. Yo quiero. Los tacos, yo quiero. Hoy nadie quiere una bicicleta. Con asiento. Hoy Santiago acá. Ya, pues. No sea desgraciado. Mira, esta bicicleta tengo. Y con canastito incluso. A ver. Hoy Lina, ¡ay, qué bonita! Partida, no esta de pero esta está muy de moda. A la cambio en esa bici. Está muy de moda y esta cuesta 150 lucas. ¿Ya? Y bajó no, a 90. No, un 40. No, ese es bueno. Pero está bueno, está bueno. Ojalá costara 150 lucas. No, pero a la primera hasta ahora le he mostrado muy bonito. No, Felipe, me tenéis golpeado con la oferta. Yo, si tuviera plata, lo compro todo. Compro todo. Pero no lo tenemos. Eso es lo que pasa, que en el fondo cuando te dicen Cyber Monday, tú decís, das por hecho de que está todo con descuento. Exacto. Que está todo barato. Uno cree. No investigas nada, llegáis y te metís. Como un cordero. Pero esto, está con descuento, te ponen estos precios medio inflados y lo compráis y... Ahora, no sabemos si está inflado, lo va a pasar con la aplicación de Felipe. Claro, y el hecho de que dure tan poco tiempo hace que tengáis que decir, ¿sabes qué? O ahora ya lo compro. Sí, hay sensación de que se va a acabar todo. Claro. Y que claro, si no tienes, cagaste. Sí, claro. Pero en la realidad se ha comprobado que no es tan así. Que en el fondo, lo que va a pasar con la mejor vuelos. Receta es planificar, como anotar y ir comparando, pero con la papita que les tengo después, ¿tenís más? Todo. ¿Tenís más? A ver. A ver. Ahora, a propósito de Paredes... Ya, no moleste más al ídolo. No, no, ¡grande Colo Colo, mierda! ¡Eso! Aguante. Tenemos unos televisores, que es una de las cosas que más se compran en este tipo de fechas. A ver, aquí tiene que ver con tecnología. Un pequeño error. Un LED de 32 pulgadas, rico. Déjame la marca de todo esto acá, ¿eh? La canción más sonada es Spotify. Marca Nex. Ojos, de 150 lucas pasó a 100. Oye, tan barato. Tan bueno. De 32 cuando y un me casé, una costaba el triple, güey. Sí. ¿Cuándo me casé hace un yo tengo esa cuestión y ya no vale nada. Bueno, ahora voy a entrar, opa, hasta el miércoles. Entonces, ¿saben qué? Dos no, yo no sé si me estoy adelantando algo, pero en esa pasada, el pico en el ojo. Eso, el pico en el ¿sí? ojo. ¿Sí? ¿Cómo? Vamos a ver si le he hecho un talleno. Otro artefacto que les tengo es una multifuncional. Un Eduardo. Ah, un multifuncional. Ajá, es más o menos lo mismo. Que aquí, por ejemplo, la pega es bien útil tener incluso en la casa. Escáner, fotocopiadora e impresora. Y esta, ojo, este es de los mayores saltos, de 400 lucas a 250. Jairo, no le cuento, pero echemos. Pero eso no vale 400 lucas. Sale 400 lucas. ¿Pero qué, una impresora 3D esta, güey? No, pero ojo, multifuncional. Scanner, ¿te hace los juguetes sexuales? Y fotocopiadora. Eso te gusta. 50 lucas, compadre. Si imprime, si imprime en 3D, como sí, hablamos alguna vez, que hace comida, ropa y consoladora, fantástico. Ay, Felipe, ¿sabes qué? Sácate la aplicación de la manga y muéstralo. Atención. Hasta que sí. A ver. Esa agua que mostró recién por completo, esa, que la tuve que comprar, digamos. ¿La compraste? Sí, ¿ya? Pero 29 mil pesos. ¡Toma! En el mall chino. Se la probó el mismo que le vendía a Paredes. ¿La compraste fuera del estadio Colo-Colo? Exacto. El supermercado. Atención, chiquillos, oye, todas las personas que nos están viendo en este momento, que todo esta weá. Sí, métanse desde su celular, desde su computador a www.canasta.cl, canasta con K. Este es el dato realmente. Este es el dato bueno. Canasta con K. Canasta, ¿vale? Y aquí pueden ver con un buscador tipo Google y abajo ven varios productos. ¿Ya? Por ejemplo, Pili, elige lo que queráis. ¿Qué te llama la atención? ¡Eso! La cartera. La cartera, sí, cartera. La cartera. Vamos a ver la cartera. Hoy la voy a acá tiene un catálogo de productos gigante y la gracia es que te muestra, ojo, ese gráfico que viene a la derecha. ¡Ah, qué buena, es la comparación del precio de ese producto en uno de los tres grandes retailers de Chile. ¡Buena! De hace un mes. Entonces, ¡no! En esta no nos está cagando. Este producto efectivamente estuvo al mismo precio siempre, hace un mes al menos. Wey, no te y creo. Se pegó una baja importante. ¿Y esto lo estamos haciendo con el PC Web en vivo? No, hagamos más al tiro. Hagamos más. Volvamos al home. Ya, ahora... relaxchile.cl. No se ordina. A ver, ya no se puede acá, bueno. Pero... ¿Sabes que esto me lo mandó un amigo hoy por Twitter y yo no lo pesqué? El reloj negro, abajo a la izquierda. Ojo, dato, esto es solo una comparación entre los productos de los tres retailers más grandes. El reloj, porque voy a estar de aniversario. El reloj. A ver. Ahí. ¡Uy! ¡Ojo! Oh. ¡Ay, nos pegaron! Atención, chiquillos, porque realmente uno dice, oye, ¿sabes que hace una semana estaba caro? Pero acá, con la comparación de un mes, acá atrapamos a todos los ladrones. Porque, ojo, hace un mes subió el precio sospechosamente. O sea, lo subieron para bajar. Para bajar. ¿Sí? Entonces, efectivamente, si tú miras el precio de ayer, tú dices, oye, bajó, no sé, Juan, 80%. Pero acá hay un malacatán detrás. Oye, justo estaba de aniversario, voy a estar de aniversario de matrimonio, estaba perfecto, ya no. Ya no. Ay, quería este reloj. Men, elige algo tú. A ver, yo... Muévame el aparato. Muevan. Oiga. Muévelo, Nico, muévelo. Zapatilla. Yo quiero... Ese no, pero como... Diga qué, por como, ese. Como... El puff. Ahí mismo. El puff. Eso, el puff. El puff. A ver. Ya, este hicieron una mini trampita que hace dos semanas lo subieron.
pero igual baja el precio original. Igual sí, pero está... quieren que se vea mayor la diferencia. Claro. Ahí va el tema. Claro, este es el típico caso de algo que tiene 15% de descuento, pero para que sea Cyber Monday tenés que poner 50%. Pero ahí entonces, uno nota la estrategia. Ahora te subí para bajar. Ahora, claro. Felipe, tú solamente puedes comparar las cosas que están ahí, o si yo pongo, por ejemplo, no sé, bicicleta. Se puede poner ahí en el buscador que está arriba, mira, escribamos bicicleta, lo escribí con mi teclado virtual. Ahí está el dato. Este es el dato. Lo vamos a ordenar por precio. Se puede ordenar por mayor descuento. De mayor a menor descuento. Ok, este va a ser de mayor a menor descuento. Cosa para okay. Se puede al revés para cachar a los flights también. No es poner bicicleta. Mira. Oh, ese o hizo el chanchullo hace 2 meses o efectivamente una muy buena. Ah, claro, porque el rango de tiempo es máximo 2 meses. Máximo un mes. Oye, qué buena esta aplicación, Felipe, te pasaste. Incluso después tiene el link a la página original para comprarlo. Entonces está, la verdad, todo muy fácil. O sea, cuando veis que realmente hay un ofertón, lo compro y te dirige, obviamente, al lugar donde la venden. A la página original. Así que en el fondo, chiquillos, real, antes de calentarse, nos ponemos uno ve, métase a esta página o contacte a Pared, compadre. Dile de nuevo. De todas las que he hecho, esta es la mejor. Esta sirve. Muy bueno. ¿Sabes quién? Súper, súper bueno, Felipe. Te felicito. Amigos míos, hablábamos recién, hace un momento, del atentado del viernes en París, en Francia. Y también nos queremos plantear quién financia el Estado Islámico. ¿De dónde sacan los recursos para poder mover todo el aparataje que existe tras este grupo terrorista, de alguna manera? Se lo voy a explicar, amigo mío. Y solo como dato, para que ustedes vayan guardando en su mente... Ellos como grupo terrorista, vale decir, no como credo religioso, sino con la intención de ocupar los fondos para atacar naciones que se oponen a sus pensamientos, tienen negocios que bordean las ganancias de $1 millón ¿qué? Diarios. ¡Dalia! Diarios. No te puedo creer. Ya te voy a explicar cómo se financia esto que hoy por hoy es la célula terrorista más temible en el mundo entero. Y no solo eso, de lo que tenemos noción en términos históricos, la mejor, más financiada y más millonaria de todos los tiempos. O sea, si ellos realmente quieren lanzar un ataque multitudinario en distintos países al mismo tiempo, por lucas no se quedan. No se quedan. Te lo digo de inmediato, amigos míos. Ay, atención, amigos míos, vamos con la gráfica, señor director, respecto a entender de dónde sacan el dinero. Vamos con este politólogo que es Hassan Hassan. Dice, ISIS se beneficia de las donaciones de hombres acaudalados del mundo musulmán, mayoritariamente de países del Golfo. Son donantes privados y anónimos, por cierto, que creen en su proyecto y que quieren contribuir en la lucha contra sus enemigos, amigo mío. Para que entiendan, obviamente, los países del Golfo están compuestos por Qatar, Kuwait y Arabia Saudí. De ahí donde salen estos multimillonarios que dicen... A mí me interesa lo que ellos proponen, o dicho de otra manera, yo creo que los enemigos de ellos son también los míos, por lo tanto, mijito, bueno, aquí están todas estas lucas que le sean necesarias para que usted me burre del mapa la competencia. Claro, lo que pasa es que a nosotros puede sonar insólito o absurdo el que magnates puedan financiar a grupos terroristas para atentar en Occidente, pero la verdad es que ocurre. Y esta mañana también le preguntábamos a Guillermo Holzman, analista internacional, y él nos decía, bueno, ISIS ha ido creciendo, el Estado Islámico ha ido creciendo de tal manera que han ido absorbiendo pozos petrolíferos. Hoy en día ellos manejan un tercio del petróleo del mundo. Entonces, y lo venden en el mercado negro. El Estado Islámico, hoy día maneja un tercio del petróleo del mundo y lo venden en el mercado negro. Bueno, o sea, lo que dice Eduardo no se equivoca en lo más mínimo. Y aquí hay una cosa bien contradictoria, porque en muchos casos, siendo que maneja un tercio del petróleo mundial, ellos se lo venden después, por debajo de la mesa, a varios países de los cuales después atacan. Exacto. Siria, por ejemplo, que tienen un autoatentado. ¿Cómo dice ahí? ISIS controla el 75% de la refinería, que obviamente se encuentran en Irak principalmente, y más recientemente en Siria. Por lo mismo, es donde ISIS gana, hasta lo que alcanzamos a calcular, probablemente sea mucho más. Esto tiene que ver solo por recursos petrolíferos. Claro. Gana entre 1 o 2 millones diarios de dólares. Increíble. Diarios. Bueno, eso diario. Te da un poder, eso a veces uno, hoy día no fue mejor, ganamos hasta 2 millones el día de hoy de dólares. Y que obviamente son reinvertidos. Lo que pasa es que si el mundo verdaderamente quisiera asfixiar al Estado Islámico, lo podría hacer. El problema es que por debajo de la mesa le compran igual el producto. Exacto. Y finalmente los financian para poder hacer todo esto atentado. Y es un tema no menor, porque realmente uno dice los grupos terroristas, como que uno nunca piensa en el tema de las lucas, y en verdad con las lucas puede ser todo. Si tenía acceso a financiamiento, puede ser todo. Qué bueno lo que dice Felipe, porque generalmente uno nunca piensa en las lucas. Uno cree que este atentado que hubo, 7 en París, ¿cierto? El viernes pasado, es como ya, a ver qué.
que juntaron benzina con una botella, onda Molotov, y que agarraron un tipo así de 7 tipos locos y que los mandaron ya, y compadre, y con la plata para la micro y todo. A ver, planear eso, a la cantidad de personas que hay que mojar para entrar explosivos, para generarlos dentro de un país, para ellos colarse dentro de estamentos públicos multitudinarios, créeme que ahí corre un billete que es incalculable. Generalmente, por una política, en términos mediáticos, no se dice. Pero hoy hay millones de dólares implicados para que exploten lo que algunos dicen así como, uy, cómo se colaron estos valientes y se han explotado unas bombas caseras. Claro. Nada de casera. A ver, esto es un sistema de medición y una estrategia de espionaje al más alto nivel. Sí. Y los millones, estamos hablando de maletines cargados de billetes verdes que mojan a este y a este, ojiste, para que ellos puedan entrar. Absolutamente, amigos míos, que va desde el pasaje en avión hasta finalmente aquellos que hacen la vista gorda, incluso dentro de los propios operativos de inteligencia. Aquí viene otro negocio más. Por un momento estamos entendiendo de que hay gente anónima, tremendos multimillonarios que pasan plata debajo de la mesa. Otro, los pozos petrolíferos que ellos se han tomado al mismo tiempo que han crecido. Pero ojo, un dato, Eduardo. Ellos han crecido en términos de invadir y quedarse con estos recursos, pero fíjate que también que como religión, esa ha sido de todas las que existen en el mundo la que más alza ha tenido en los últimos 2 años. Hay gente que por su propio así voluntad ha decidido mantenerse y cambiarse al islamismo. Mira, eso es lo que me gustaría saber. Es bastante heavy. ¿Qué pasa en la cabeza de esa gente que viendo estas atrocidades decide sumarse a esta, a este movimiento? A mí me da la impresión que tiene que ver la ambigüedad de las otras religiones. Como que sí, que no, que dicen una cosa, contradicciones, pero hacen otra. Sí, es verdad. Cambio, estos güeyes son talianes. Exacto. Pues, exacto. Van de una. Exactamente. Atención, amigos míos. Pero hay otra facción, hay otra élite de donde sacan plata. Esta no es menor. Aquí las lucas caen también por millones. Y esto tiene que ver con las extorsiones. Está atención, bien, amigos míos. Ponga presión. They're getting money for their despicable, terrible acts. And, you know, the conclusion is going to be, let's kidnap more people and get more money. El hombre que acabamos de ver en pantalla es Gary Noesner. Él es un negociador del FBI. A ver, ustedes en la película han visto que cuando de repente un terrorista, un asaltante, toma gente de rehén, este es el hombre que manda y le dice, ok, ¿qué quiere? Ya, quiero un transatlántico, un avión y 20 millones de dólares en la cuenta, mi hija. Ya, pero, ok, vamos a tratar, pero los rehenes también. Es ese hombre que acaba de hablar. Y él, que tiene que investigar, se da cuenta que gran parte de los millones que entran al grupo ISIS, cierto grupo terrorista islámico, que es un brazo de Al-Qaeda, que ellos consideran que Al-Qaeda, los Osama Bin Laden, son tibios. Claro, son tibios. Son así como, estuvo atacado las Torres Gemelas nomás, ¿por qué? Pudiendo ser más. Bueno, son de esa calibre, sí, claro. ¿Cachai? Bueno, que sabemos que las Torres Gemelas, otro cuento. Pero, en este caso, este hombre sabe, por la información que maneja desde el FBI, que claramente, a través de las extorsiones, obviamente doblegándole el brazo a aquellos que tienen negocio en estos países donde ellos han expandido sus redes de contacto, finalmente le dicen, usted lo protegemos, casi como opera en la mafia, pero usted nos paga. Nosotros lo tocamos, no le dejamos la pita. Eso sí, lo invitamos forzadamente a participar de nuestra religión, pero usted nos paga arriendo por existir. El día viernes, a minutos de los atentados terroristas en París, el presidente Barack Obama habló y dijo que esto no es solo un atentado contra París, sino que también contra la humanidad. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos en el financiamiento del Estado Islámico? Te lo pregunto directamente, maestro, con Andrés Alfate. Y si yo le adelanto nomás que quizás no sean víctimas, sino también ellos ayudaron a que esto exista. Todo eso más a la vuelta de esta pausa comercial. Regresamos de inmediato, no se vayan. Sí. Maestro. Atención, amigos míos, a no dudar que el tema que hoy día estamos llevando a cabo y que vuelve a estar en la palestra mundial tiene que ver con el grupo terrorista más temido y que hoy día estamos demostrando que es el mejor financiado, es más multimillonario que alguna vez existió en la historia de la humanidad. Ahora, si nosotros comenzamos a revisar estas cosas, es cuando la gente comienza a olvidar, es que existe un WikiLeaks, ¿cierto? De Julian Assange, claro, que infiltró. Y todo parece indicar, y si uno comienza a colocar todas las piezas de este puzzle, es que quizás ISIS lo fabricó Estados Unidos. Entiéndanme, generó su creación de una u otra manera. ¿Esto es por qué? Desde el comienzo del año 2010, cuando interviene en Siria, se descubre que Estados Unidos no solamente aporta con financiamiento y armas al pueblo que intenta defenderse, ¿cierto? De estos especies de expatriados terroristas que de alguna manera corrompen el credo de la región que ellos detentan, sino que también, al mismo tiempo y en paralelo, le pasaba armas
a los enemigos, claro, no, a lo que hoy día se conoce como ISIS, o en aquel entonces Al Qaeda, con la única razón de que ¿qué le conviene a Estados Unidos? Que se peleen y se maten entre sí, claro, esperando después recoger las sobras y quedarse con los recursos naturales. Atención, amigos míos, quiero la noticia, señor director, donde confirma lo que acabo de decir. Ahí está, WikiLeaks dice con todas las letras, no, Estados Unidos armó el Estado Islámico y le permitió crecer. En buena cuenta y con subtítulo, Estados Unidos creó lo que hoy día se conoce como ISIS, generando esta facción, ya que los entrenó, claro, los armó, claro, como en algún momento hizo con las tropas de Afganistán para sacar a los rusos, y de ahí, ¿de quién salió? Osama Bin Laden. Exacto. Y eso, sí, tuvieron que reconocerlo. Nosotros le enseñamos, nosotros lo entrenamos, nosotros le dimos tanques, misiles, metralletas, y bueno, después nos ha tocado a nosotros, supuestamente. En este caso, lo mismo, pero en este caso se pasaron, porque ellos supuestamente estaban de parte del pueblo sirio, pero por debajo también alimentaban con plata y con armas, obviamente, a los grupos terroristas. Sí. Si lo que querían es que se destruyeran entre ellos, nada más, amigos míos. Bueno, atención, miren lo que dice acá. Vamos con la gráfica de WikiLeaks. Exactamente esto está marcado en el año 2014. Estados Unidos permitió que el Estado Islámico creciera. En 2010, Siria invitó a Washington a cooperar para combatir grupos extremistas. Estados Unidos, en cambio, armó a sus enemigos. Wow. A ver, oficialmente ayudó a Siria, pero si les daba, no sé, una pistola a Siria, al otro les pasaba una pistola, una bazooka y un tanque. Claro. Y obviamente los mantenía ahí, compadre, con, porque eran menos, pero en estricto rigor le pasó mucho más armamento a los que hoy consideran su enemigo, claro, y que obviamente se adjudican los ataques en París, capital de Francia. Atención, amigos míos. Finalmente, se habla de que hubo una sesión secreta, yeah, en donde se aprobaron, obviamente, estos presupuestos por parte de Estados Unidos para financiarlo. ¿Sí? A ver, esto lo hizo un intelectual, el francés Thierry Misan, que en enero del año pasado, en esto finalmente se decidió armar al frente al-Nusra, que son rebeldes sirios, yeah, miembros de Al-Qaeda. Espérate. El Congreso norteamericano habría sesionado secretamente para financiar a este grupo. Agarraron plata de los impuestos y dijeron, mira, esto lo vamos a disfrazar, que son ciertos aportes para colegios pobres, que nosotros, claro, lo explicamos. Ayuda solidaria. Lo vamos a hacer desaparecer porque vamos a aprovechar a otros millonarios que van a aportar con sus empresas de computadores. Ellos los van a regalar, vamos a decir que la plata la sacamos de acá, ¡pum!, derechito a las armas. El Congreso dijo, ¿qué es lo que nos conviene de parte de Siria? Hacer como que lo ayudamos, pero que en realidad se desaparezcan del mapa. De ahí entramos y nos quedamos con lo único que siempre nos ha interesado, con lo que han justificado otras dos guerras, como el Golfo Pérsico, que ir a sacarle el petróleo. Le salió una vez más. Estos jóvenes no aprenden. Porque claramente este resultado no es el que buscaban, hasta lo que entendemos. A menos que nosotros que queramos ser mal pensados, y que es súper estupendo para la noción norteamericana, sobre todo para los reelectores en términos de presidente, que tengan un enemigo muy claro. Mm. A Estados Unidos, el mejor negocio siempre es decir que los rusos están contra el mundo y nosotros los venimos a salvar. Claro. Que después, que los chinos, que los árabes, que el mundo islámico necesitan un enemigo para poder justificar todo lo que hacen. Y quizás, aunque hoy en día los ataques no son directamente ellos, sino en este caso un gran aliado de la Segunda Guerra Mundial, como son los franceses, y dicen, qué terrible, weón, qué puta, de haber sabido hubiéramos ayudado, pero ahora hagámonos cargo y ataquémoslos con todo. Las pinzas, probablemente. Aquí, si que tú entendís de dónde vienen las platas originales, claro, de estos grupos, tenés que entender de que de alguna manera Estados Unidos, como bien decía WikiLeaks, los dejó crecer. Si quieres ir más profundo, quizás ellos mismos crearon, los generaron, los impulsaron. Y hoy en día, finalmente, es como, ya, ahora tenemos un enemigo bien grande. ¿Y quiénes son los buenos? Porque este mundo tiene que, claro, tener un jovencito. Nosotros, compadre, que vamos a ayudar. ¿Qué es el factor Toyota del que yo tanto he escuchado hablar? Esta cuestión es tan rara que, a ver, ustedes tratan de explicármelo, amigos míos. Cada vez que se han mostrado imágenes, imágenes de ellos mismos, cuando va atacando ISIS, se transportan en unos tremendos convoyes así de camiones de un mismo modelo, marca Toyota, amigos míos. Entonces aquí hay algo que no se entiende, compadre, se está hablando del mismo modelo, ¿cacharon los autos para atrás? Sí. No es un efecto de espejo, son los mismos. Aquí viene algo raro. Algunos dicen que estos autos habían sido robados por ellos. Ya. Pero no hay una cuenta clara que esta marca en particular les haya vendido el mismo modelo amplificado por todo este número que estamos viendo. Porque cada vez que van, es como si lo renovaran cada año, ya, y se compran un solo modelo completo.
no hay noción, insisto, de que hay un descargue de esta cantidad de autos de modelo sobre este lugar del mundo. Lo único que cabe acá es que han sido desviados estos cargos desde que Estados Unidos los instala, ¿ya? Y junto con pasarle armas, les pasa vehículos. ¿Y qué pueden hacer? Obviamente, meter marcas que no pertenecen a su país, que no estamos hablando ni Ford, ni Chevrolet, sino simplemente bypassear mercadería que vienen desde Oriente y que claramente los entran y que Gran Bretaña, en este caso, permiso, por supuesto, de quien ya sabemos, estaría obviamente dándole camioneta a Toyota. A ese nivel de triangulación. Entonces, ¿a qué cuándo hay que ver, po? Si es que supuestamente uno de los próximos objetivos de Easy es Inglaterra, decía, claro, o España o Alemania, la típica, veamos si esto coincide, si es que Inglaterra lo está proveyendo de vehículos, así como Estados Unidos de armas, entonces el ataque a Inglaterra siempre va a estar ahí en la amenaza, más nunca va a suceder. Exacto. Y sí, quizás el agua en España, como dijeron, o alguna otra bomba en Alemania. Eso el tiempo lo dirá. Espérate. Pero eso, amigo mío, esa hueá es mala. Pero espérate, en base a todo lo que tú nos has contado, Salfa, ¿podemos decir responsablemente que Estados Unidos está detrás del crecimiento y el financiamiento del Estado Islámico? Compadre, por favor, señor director, hay una noticia que parece corroborar esto que usted estaba preguntando. Finalmente confirmado, dice ahí, Estados Unidos creó ISIS, este grupo del terror. La presencia estadounidense en Medio Oriente hizo que grupos radicales se levantaran contra la fuerza extranjera. Fueron a meterle el dedo en la herida, compadre, y obviamente esperaban que qué iba a pasar si no son tontos, que se iban a levantar en respuesta. Así surgió Al Qaeda y luego el Estado Islámico. Insistieron, los armaron, los educaron en tácticas de guerra. Con Al Qaeda no les bastó, siguieron prohibiéndolos de armas. Salió el Estado Islámico. Parece que ahora dijeron, ahora sí tenemos el grupo terrorista tal y cual como nosotros lo hemos pensado. Feroces, millonarios y que atacan sin asco. Ahora podemos nosotros atacar de frente y con todo el armazón de la ayuda democrática que hemos hecho creer al mundo que somos nosotros sus principales representantes. Compadre, yo puse todos los datos arriba en la mesa, pero como decimos por acá, compadre, usted decide. Muchísimas gracias, Juan Andrés Alfate. Los quiero invitar a algo mucho más cercano, mucho más amable. La Teletón, fíjense ustedes que nos viste del mismo color. Sonreímos y gritamos juntos de emoción y orgullo. Nos permite ir por todas partes entonando la misma canción. La Teletón es una larga cadena de voluntades que hacemos todos, tú y yo, y que nos une a todos como chilenos. Este 27 y 28 de noviembre, Teletón, la hacemos todos. Quedan solo 10 días para esta tremenda y maravillosa cruzada, por supuesto, lo cual vamos a estar poniendo el hombro con todo el cariño del mundo. Señoras y señores, se nos va, si somos, se nos viene. Pedirte, maestro, ¿qué nos trae esta noche? Esto le va a gustar. Los mejores autos de la saga de James Bond. No. Los que tienen metralleta, los que son anfibios, los que tienen aceite y catapulta. Todo al mismo tiempo, al menos 7 modelos, los más recordados y exquisitos, y hasta con atención, esto es Prisioneros con el gran Hugh Jackman, que algunos reconocen como Wolverine, en su única película de drama profundo y un thriller de proporciones sin censura. ¡No! ¡Rancagua! ¡Compadre! ¡Cine retro! ¡Un mundo olvidado! Mi película favorita de niño, donde un submarino nazi llega a una isla de dinosaurios. Es muy real. Los efectos más chancha para la mejor película de los 70. Maestro, todo este equipo se pregunta cagado de la risa. ¿Cuándo? Ahora en Expedientes. Gracias por acompañarnos. Saludos a quién. Buen fin de semana. ¿Quién es? Buen fin de semana. Nos vemos mañana. Después de Mentiras Verdaderas. Gracias por acompañarnos. Chao, México.